si los derechos fundamentales representan una piedra angular de este gran espacio de libertad que es la Unión Europea, es gracias a que se encardinan en uno de los principios rectores de nuestra democracia, el respeto al Estado de Derecho. En el espacio político común compartido que representa la Unión Europea, compuesto por países democráticos, todas las ideas son legítimas y todas las convicciones son defendibles siempre y cuando se promuevan por medios pacíficos y dentro de los cauces de la legalidad. Respetar ese ordenamiento, el Estado de Derecho y las normas de convivencia que nos hemos dado, es un requisito esencial de la democracia frente al que no caben astucias, ni atajos, ni añagazas. La Unión Europea es, en palabras del primer presidente de la Comisión Europea, Walter Hallstein, una comunidad de derecho, basada en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad, tanto europea como nacional. Una Europa presa de nacionalismos secesionistas y excluyentes correría el riesgo de verse diluida y debilitada. No podemos permitir bajo ningún concepto que algo así suceda, ya que el precio que pagaríamos sería demasiado alto y afectaría al fundamento nuclear del proyecto europeo, la integración de los Estados en una comunidad de derecho y de valores democráticos. Hoy hemos conocido dos buenas noticias en España. La información del Banco de España, que ha dicho que la economía española ha crecido el 0,5 en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior. El crecimiento económico en España, al menos, se mantiene sólido. Y además está ayudando a crear empleo. Y esta es la segunda noticia importante y positiva que hemos conocido en el día de hoy. Hoy hemos conocido los datos de empleo del tercer trimestre. Es el mejor dato de destrucción de desempleo en el tercer trimestre desde que existe la serie histórica en nuestro país. Se ha creado empleo neto y, sobre todo, se ha creado empleo indefinido y en el sector privado. Queda aún mucho por hacer, pero creo que los españoles podemos sentirnos colectivamente orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora con nuestro esfuerzo y sacrificio. Y así lo han reconocido los mercados, las agencias de calificación, los inversores, la Comisión Europea y los organismos financieros internacionales.